está, amigos? Ahí está, amigos. Pues esta es la primera del día. Le hemos empezado a tirar con todo los pescaditos y hasta ahora nada más ha funcionado. La marea está cambiando. Son como casi las 5 de la tarde. Y con esto es con lo que la hemos agarrado. Pues es un anzuelo con una cabecita roja de plomo y una lombricita color verde por arriba con escarchas. Vamos a medirla a ver qué tal. Pues esta tiene 17 pulgadas. Buenísima, amigos. Ahí está. Para la casa. Parecer es un ladyfish, amigos. Ahí está. Ahí está, amigos. Muy bonito, pero lo vamos a soltar. Ahí está, amigos, vamos a soltarlo. Realmente pican súper bien. Fue ahí mismo, amigos. Se ha soltado ahí. No sé si era un ladyfish o un robalo, pero me pareció un robalo. Hay mucha función de ladyfish ahora, amigos. Ahí mismo se nos acaba de soltar también, amigos. Amigos, la verdad es que a este rojito, a este señuelo dorado, nada se les escapa, amigos. Vamos a soltarlo, amigos, ¿eh? Viene próximo, amigos. Hoy le toca el día a los ladyfish, amigos. Ahí está. Ahí está, amigos.
señores, aquí tenemos una truchita más. Quisiera estar algo más chiquita, vamos a medirla a ver, ¿ok? Pues no, amigos, esta tiene solamente 14 pulgadas, así que hay que soltarla. Sigamos tirando, ven. Wow, amigos, se nos soltó esa ahí también, amigos. Se nos ha soltado ese también. Realmente hoy están bien activados los Lady Fish. Ahí está el próximo, amigos. Wow, se me volvió a ir ahí, amigos. Sinceramente, al parecer están picando por la puntica nada más. Wow, qué clase picada, amigos. Muy buena picada esa, vamos a volverles a tirar. Esos Lady Fish son súper rápidos. Vienen a una velocidad increíble a coger el pescadito. Wow, amigos, se me fue ahí mismitico, amigos. Buenísima, amigos. Ahí está, amigos, otro Lady Fish. Pues amigos, ya está oscureciendo y ahora es que ha estado picando. Último tiro, amigos. Bueno, no me puedo ir con esa picada, amigos. Vamos a echarle uno más.
Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y si les gustó no olviden de darme un like. Así que los quiero amigos.